Gastón. A vuelta pelota, Menose logra colocar la pelota para comienzo auspicioso del partido. Un par de ataques, uno por qué. Equipo, la pelota abierta en dirección de Kevin Méndez. Atropella, viene a buscar Beltrán. El frico abierto, Baguiray levanta el centro, la joya. Pasó un metro el vertical izquierdo. Habíamos dicho que anunciaba algo importante Peñarol. Y Hernández viene el centro desde la punta derecha. Viene Aguirre. Distrajo marca Kevin Méndez. Qué bien que salta. Qué bien que cabecea. A colocar con la potencia y dirección exacta la joya Hernández, que está atravesando para nuestra liga un gran momento. Y a los 4 minutos de cabeza, con gol de la joya, pasó a ganar Peñarol. En el área, como pez en el agua, Abel Hernández, el doble ritmo, lo engañó al veterano Carlos Valdés. Pasaba por un lado, fue por el otro. En un comienzo con mucha adrenalina, con llegadas, con ataques, Peñarol encuentra el camino del gol. Es simple, ponérsela en la cabeza a Abel Hernández. Él se encarga del resto. Gana Peñarol. La explicación lo tiene Abel. Habitab, hacemos la vida más fácil. Hoy la 12 para crecer. Vuelve a tomar la pelota Menose, transmite Radio Oriental. Oriental con canal protegido al continente americano. La pelota para Joya Hernández, ganó el capitán Valdés. Arroja la pelota para Kevin Méndez. Corre, corre, trepa, trepa, se viene Peñarol. Con la pelota Méndez, Méndez metió centro. Allá peinaron la pelota por García con Mancilla. Está la joya, tiró gol. Pocos centímetros de la raya al fondo, sacó un taponazo cruzado, quedó atónito el portero Santiago Silva. La tarde hasta ahora de la joya Hernández, que anotó a los 4, que vuelve a anotar a los 11, cuando había adelantado paulatinamente sus líneas Boston River. Un tiro cruzado enorme, es bravísimo hacer un gol de ahí, y lo hace Hernández en sus mejores momentos y horas desde que llegó a Peñarol. Peñarol 2, Boston River 0. Créanme, es un gol no para relatarlo, es un gol para pintarlo. De estos goles vemos uno cada 2 o 3 años. Impresionante el gol de la joya Hernández. Peñarol le gana a Boston River 2-0. Instinto goleador de Abel Hernández. No puede, no hay manera. Valdés no puede con la joya. Presionaba a Boston, adelantaba líneas buscando el empate. Un pelotazo largo lo transforma en una jugada de gol. Abel Hernández es la diferencia en la tarde del campeón del siglo. Peñarol se sube a lo más alto de la tabla anual del campeonato uruguayo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Hoy la 12 para crecer. Estamos en 13 minutos, estamos en 5 minutos, 10 segundos, segundo tiempo. Esta es Oriental, la más potente, gracias a ustedes. La Radio del Fútbol, y en el centro, cuánta rosca, de palo a palo, a intralaria, ¡gol! De Boston River, descuenta Gianfranco Aliala, a los 5 minutos 15, vino al centro, se quedaron los zagueros frente a Thiago Cardoso, logró puntear la pelota, el espigado zaguero. Algunos fueron a buscar a Valdés, sorprendido Peñarol por Aliala, no tomaron las providencias del caso, y Boston River, que había sido superado categóricamente el primer tiempo, se pone a partido, se pone a un gol. Ahora gana Peñarol 2-1, 5 y fracción de la complementaria. Mérito del zaguero de Boston, sí, por supuesto, pero también un defecto grande de la defensa de Peñarol. Cayeron varios, se entreveraron entre ellos. La presencia de Torres creo que lo desorientó y le quedó servidita al zaguero de Boston para poner el descuento tras un primer tiempo donde Peñarol había estado más de 2 goles por encima de su rival. Descuenta Boston y le pone un ingreso.
ingrediente extra a la tarde del campeón del siglo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Levanta, Peñarol, para...